Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde quiero mencionar y hablar con ustedes sobre 8 cosas súper importantes que todo el mundo debería tener en su home studio. Yo sé que hay una lista inmensa de videos en YouTube donde nos mencionan supuestamente las cosas que deberíamos tener, como la mejor interfaz del 2021 o 2022, la mejor 2. Eso me suena un poquito conocido porque yo hice esos videos, pero yo les voy a mostrar acá, son cosas que ustedes realmente deberían tener porque les va a ayudar muchísimo en el desarrollo de su carrera, ya sea como músico o como productor o ingeniero de mastering o músico arreglista, ¿ok? Así que bueno, de eso vamos a estar hablando en este video. Y bueno, antes de empezar, me emociona muchísimo decirles que este video está patrocinado por los amigos de Sweetwater. De pana que la gente de Sweetwater son demasiado panas, son demasiado amigables, son demasiado wow. Esto no significa que yo vaya a estar vendiéndole cosas de Sweetwater, ¿ok? Sino que cosas que yo vaya a mencionar acá, obviamente van a, ustedes las pueden conseguir en Sweetwater. Y abajo en la descripción van a encontrar esos links que son afiliados. La mayoría de las cosas que tengo aquí en mis estudios han sido compradas en Sweetwater, yo viviendo en Venezuela. Esos links de esas cosas que yo he comprado en Sweetwater están abajo en la descripción. Y si ustedes se meten ahí a comprar cualquier cosa, yo voy a ganar una pequeña comisión. Así de que de eso se trata este patrocinio, ¿ok? Así que bueno, una mención especial a Sweetwater y gracias por confiar en mí y por patrocinar este video, ¿ok? Sí les voy a decir que los primeros tres puntos, posiblemente ustedes van a decir, ah, esto parece un disco rayado, esto lo ha visto todo el mundo me lo dice y no le quiero hacer caso, bla, bla, bla. No importa. Si no le quieren hacer caso, bueno, ese problema de ustedes, sí, es verdad, después el audio no les resulta o si su mezcla no resulta, pero después del tercer punto, del 4, el 5, el 6, el 7, el 8, son los más importantes para mí, ok, así que se tiene que quedar hasta el final para que vean esos puntos porque son los que van a hacer de verdad que ustedes escalen un poquito más arriba o un poquito bastante, ok, y eso me lleva a la primera cosa o primer ítem que tenemos que agregar a esta lista, que es tratamiento acústico. Posiblemente muchos de ustedes ya tengan monitores, muchos de ustedes ya tengan los como espuma pegada en sus paredes y todo eso. Yo no voy a decir que eso no funciona, porque eso hace algo, pero no hace lo que debería hacer cuando nosotros estamos tratando nuestra habitación para evitar las reflexiones de los bajos, sobre todo, porque la goma espuma que vemos por ahí, ella absorbe un poquito, pero más que todo las frecuencias agudas y eso a nosotros no nos preocupa mucho. Lo que es más difícil de controlar dentro de una habitación son los bajos y por eso es que necesitamos un material absorbente súper grueso con una alta densidad. Hay muchos, obviamente el rockwool es lo mejor, o la, digamos, la lana de roca. Después le sigue la fibra de vidrio, aunque en algunos países está prohibida porque es tóxica. Y por último, la goma espuma de alta densidad, que mucha gente no la recomienda. Yo la recomiendo porque mi habitación, como están viendo, mi voz creo que se escucha súper bien. Yo aquí he tenido buenas mezclas, se traducen bien mis mezclas cuando mis clientes las escuchan, y todos mis paneles que ustedes están viendo acá, bueno, aquí no se ven mucho, pero son de goma espuma. Y yo acá tengo un video de cómo hice mis paneles yo mismo, qué fue el material que usé, cómo los armé, cómo los diseñé, cómo todo. Así que si estás interesado en verlo, cómo lo hice yo, lo puedes ver para ayudarte, ¿ok? Eso me lleva al segundo punto, que es algo que posiblemente la gente no menciona en estas listas de YouTube, pero es una mesa adecuada. Ustedes saben que yo antes tenía una mesa, era súper, una mesa biónica, una mesa súper espacial, que yo mandé a hacer a mi medida, porque en ese momento mi estudio era de producción musical. O sea, ¿qué significa que era producción musical? Nada más componía y necesitaba donde poner mis monitores para saber qué es lo que estaba componiendo, pero no mezclaba o no tenía pensado mezclar ahí porque pensaba que iba a regresar a mi estudio anterior que estaba rentado en otro sitio, no en mi hogar, ¿ok? Llegó un momento donde dije, sí, necesito mezclar acá y no puedo tener tantas cosas que estorben la trayectoria de mis monitores. No puedo dejar que nada afecte ese viaje que van a hacer ellas hacia mis oídos y que nada rebote por ningún lado y nada de eso. Y por eso es que decidí cambiar a este escritorio, que es un escritorio súper sencillo, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, está bastante alejado de mis monitores, no está como estaba al principio, que tenía la mesa y los monitores y las pantallas y todo pegado a una sola unidad, y eso es lo que hacía era que se concentrara una cantidad de resonancias horrible. En este momento ya me libré de todo eso, obviamente ayudado con mi tratamiento acústico. Si se dan cuenta, mis monitores no son los monitores más grandes del mundo, son unos T7V de 7 pulgadas, no son muy grandes, pero donde están situados, donde están posicionados con el tratamiento acústico que tengo y a la distancia que los tengo, tengo una resolución o un desarrollo de low end súper preciso. Es muy importante nosotros tener un espacio de trabajo que no estorbe la trayectoria de las ondas de audio que salen de nuestros monitores de estudio y también que sea cómodo para trabajar. El tercer punto, y es súper importante, es el posicionamiento de los speakers. Yo creo que voy a hacer un video especial de eso explicando cómo hacer las mediciones
dependiendo de la forma de la habitación donde se está haciendo todo, porque eso va a depender de muchas cosas, pero sí hay ciertas reglas que las podemos usar como punto de partida. Así que si ustedes quieren ver un video sobre posicionamiento de speaker, por favor déjenmelo abajo en los comentarios y con mucho gusto hago un video súper técnico sobre eso para que ustedes entiendan dónde tienen que posicionarlos dependiendo de su espacio. Obviamente yo no voy a poder abarcar todos los espacios y todas las formas raras que puedan tener sus habitaciones, pero si ustedes van a poner una guía muy 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 cercana a lo que ustedes pueden realizar con una simple cinta métrica como esta, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer las mediciones correctas y saber dónde tienen que ubicar su escritorio, que es su sweet spot o el punto clave de escucha, y también dónde tienen que poner cada uno de esos monitores y cuánto tienen que medir entre ellos y ustedes entre ellos y todo eso. Puedo hacer un video sobre eso. Y seguramente lo voy a hacer en colaboración con un colega mío que sabe muchísimo, muchísimo en acústica. Así que bueno, ya saben que puedo hacer ese video y estaría muy, muy bueno tenerlo acá en el canal. Así que bueno, se pueden suscribir y todo eso por si acaso lo saco en estos días, ¿ok? Aquí vamos con los últimos puntos, como mencioné al principio, que son los más importantes para mí en cualquier estudio, porque esto va a depender de qué tan rentable sea su estudio, segundo, qué tan viable sea tu estudio y qué tan estable sea tu estudio, y también qué tan alta es la autoridad que ustedes pueden ofrecer hacia otras personas para que decidan trabajar con ustedes, para que decidan grabar con ustedes, decidan mezclar con ustedes, decidan hacer música con ustedes, decidan hacer lo que sea con ustedes, porque se sienten confiados y se sienten apoyados por ustedes, ¿ok? Esto en el caso de que ustedes quieran trabajar de esto o quieran tener como que digamos una entradita aparte haciendo lo que más les gusta y lo que más apasiona, ¿ok? ¿Quién no quiere hacer eso? Entonces ahora vamos con el punto número 4, que es uno de los más importantes. Aquí es donde empezamos a hablar de las cosas que nadie menciona pero que son importantísimas. Y el punto número 4 se trata de un UPS o un Power Conditioner. Eso significa que es un acondicionador de electricidad o de energía, como este que están viendo acá, que yo lo compré en Sweetwater, obviamente, como dije al principio del video, y el link afiliado de esto lo van a ver abajo en la descripción. Esto simplemente es una regleta, como le decimos aquí en Venezuela, ¿verdad? Nosotros podemos conectar lo que sea ahí, pero obviamente este es el más sencillo, no tiene que ser más caro el que ustedes tienen que tener, pero ahí está conectado todo mi interfaces, mi satélite, está conectado a los monitores de estudio, está conectado un UPS, y ya voy a hablar del UPS, pero esto lo que va a hacer es que si la corriente viene toda podrida, él va a ayudar a que mis equipos no se dañen, ¿ok? Eso es súper importante. No es lo mismo que conectarlo a una regleta de esas chinas que tienen un fusible. Eso no importa, porque a veces el fusible aguanta esa presión de corriente, pasa ese pico y te quema todos los equipos. Entonces, no, esto, Furman, este, lo he usado toda mi vida durante 20 años y nunca me han fallado, jamás, ¿ok? Así que los recomiendo. Ahora, UPS, ¿qué es un UPS? Un UPS simplemente es exactamente como un power conditioner, como esto, ¿verdad? Pero también tiene una batería adentro. ¿Qué significa? Que si tenemos un bajón de luz, como suele suceder aquí en Venezuela, que se va la luz a cada rato, no importa, porque lo que esté conectado ahí se va a mantener prendido por un determinado tiempo, dependiendo cuánto es el consumo de corriente de ese equipo que está conectado. Normalmente yo tengo los UPS conectados, mi computadora principal, que sería mi Mac Mini, uno de las pantallas, ¿verdad? De mis dos pantallas de ver, la interfaz, o sea, el Furman, que está mi interfaz y el satélite con la Mac Mini y la pantalla. Eso es todo lo que tengo conectado. Obviamente, todo lo que es USB está conectado al computador, o sea, a la Mac Mini. Entonces, si se va la luz, yo tengo más o menos como 5 minutos para poder cerrar y guardar todo y cerrar y apagar mi computador como es y ya apagarlo. Entonces no fue que se cortó la corriente mientras yo estaba haciendo un bounce, por ejemplo, o estaba descargando algo, estaba haciendo una tarea importante en el computador que hiciera que se corrompiera el archivo y entonces eso me daña el disco duro y me daña el procesador. No, me evito todo ese dolor de cabeza. El quinto punto, la quinta cosa, como lo quieran llamar, es purificador de aire. Y esto parece muy loco, yo sé, purificador de aire, pero aquí tengo uno. ¿Qué es un purificador de aire? Bueno, eso, si nosotros estamos en un sitio encerrado como yo, por ejemplo, que estoy metido aquí todo el tiempo, por lo menos 8, 9 o 10 horas al día, lo ideal es que me sienta bien, lo ideal es que no siempre esté yo respirando el mismo polvo que es mi piel muerta que se cae y yo mismo me la respiro. No sabemos que los estudios están llenos de polvo todo el tiempo y seguramente ahorita en los B-roll ustedes vieron que mis equipos están llenos de polvo y no significa que no limpie.
todos los días se ensucia, porque si estamos aquí, nos estamos rascando la cabeza, nos rascamos aquí la cara, nos rascamos las manos, hacemos así o lo que sea, siempre estamos botando polvo y eso también lo estamos respirando. Entonces esto nos ayuda muchísimo, no es nada más que nos ayuda a nosotros a respirar un poquito más sano, sino que también ayuda a los equipos a que no se llenen de polvo y se metan en su tarjeta de circuito y los dañen, ¿ok? Así que purificador de aire es muy importante en todo estudio. En todo estudio debería tener un purificador de aire, y también si su zona es muy húmeda, un deshumidificador o un bicho de estos que parecen un artudito, que son para evitar la humedad, porque eso daña toda la circuitería de cualquier equipo cuando hay humedad, cuando hay mucho calor y frío, calor y frío, calor y frío, se enfrían esas soldaduras, se despegan, empiezan las cosas a mal funcionar. Y bueno, es una pesadilla, ¿ok? Quedan ahora las tres últimas cosas, y esto no es hablando sobre equipos. No se trata sobre equipos, se trata más que todo sobre movimientos, estrategias y cualquier cosa que ustedes puedan hacer para llegarle a otras personas y para vender sus servicios y para que ustedes puedan recibir dinero de lo que hacen, y que toda esa inversión que hicieron desde el principio, que es el tratamiento acústico, unos buenos monitores, unos buenos audífonos, el purificador de aire, la Furman, el UPS, pues toda esa inversión que hicieron gracias a mi culpa, sea remunerada de alguna manera. Entonces, lo primero que puede tener, que debe tener cualquier músico, que debe tener cualquier músico, productor, ingeniero, es portafolio. ¿Qué es un portafolio? Simplemente donde tú subes todos tus proyectos, o los proyectos que más te importan, o los proyectos más recientes en los que has trabajado y que te interesan. Tener un portafolio, es muy fácil tener un portafolio. Pueden empezar teniendo lo que sí en SoundCloud. Yo no sé si hay otra plataforma por ahí, puede ser que ustedes me ayuden, me dejen los comentarios de otra plataforma. Yo realmente no uso nada de eso ya en este momento, y ya les voy a decir por qué, por el siguiente punto. Pero ustedes tienen que empezar por algún lado, ¿verdad? Y que sea gratuito, que no les cueste dinero. Obviamente SoundCloud degrada la calidad, pero ayuda muchísimo por lo menos a tener un portafolio y una lista de reproducción que ustedes puedan regar o compartir en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en cualquier lado lo pueden regar, no sean spam, obviamente, porque a nadie le gusta el spam, a nadie le gusta que te estés vendiendo cada rato. Eso es súper importante, ¿ok? Así que bueno, ahorita vamos para el séptimo punto, que el séptimo punto es el por qué yo no uso SoundCloud ya, pero creo que ya esto es un nivel más allá y es el que creo que todo el mundo debería ir, sobre todo si quieren tomarse esto de manera profesional, y es tener una página web, ¿ok? Una página web es, digamos, tu centro de operaciones principales. Eso tú lo vas a usar para manejar todo. Ahí tú vas a saber quién ve, quién entra a verte, qué páginas ven, cuál es la canción que más escuchan, en qué páginas se quedan más tiempo. Todo lo vas a monitorear por ahí, y tú vas a ver cómo se comporta tu audiencia. De esa manera tú vas a saber qué tienes que hacer. Y en mi página web es donde yo tengo mi portafolio. Ustedes, si entran a mi página web, van a ver cuáles son mis trabajos realizados. Normalmente yo tengo mis trabajos que a mí más me gustan. Puedes tener un blog, ¿verdad?, donde te puedes expresar de la manera que tú quieras. Puedes hacerlo como noticias, lo puedes hacer como pensamiento, lo puedes hacer como información. Ustedes pueden hacer con su página web lo que sea. Pueden empezar con una página gratuita, ya sea en WordPress, ya sea con Wix, con tal que estén allí. Entonces, bueno, vamos a nuestro último punto. Es algo que a mí realmente me abruma un poco, a veces me satura y me molesta, pero sí, presencia en las redes sociales. Pero, ojo, yo no estoy hablando de la presencia de redes sociales como lo hace todo el mundo y que, ¡epa, esta es mi música, escúchala! Nueva canción, nuevo single, escúchanos aquí. Yo les voy a decir algo, muchachos y muchachas, con todo el cariño del mundo. Yo siempre trato de ser muy respetuoso y lo que quiero es ayudarlos, ¿ok? Yo no estoy criticando a nadie, quiero ayudarlos. Pero a nadie le importa lo que tú hagas, a nadie le importa tu música, a nadie le importa tu trabajo, si tú no le das a ellos un hook, un gancho para que ellos se interesen en ti. A mí todos los días me llegan mensajes a Instagram: Fepo, escucha mi nueva canción. Ya. Y no es porque yo lo haga porque sea odioso, es porque, ajá, pero porque lo voy a escuchar. Enamórame, dame un dulcito para yo escuchar tu música, ¿verdad? Porque así estamos nosotros consumiendo contenido en las redes sociales en este momento. Es así, es rápido, tiene que ser rápido y me tiene que llamar la atención. Hay que crear autoridad. Y para crear autoridad hay que crear engagement. Engagement es el enamoramiento a tu comunidad. Entonces hay que entrar en las redes sociales de una manera, una presencia, hay que hacer presencia en las redes sociales de una manera inteligente. Y la mejor manera de tener presencia en las redes sociales es ustedes creando contenido que sea interesante. Su música no es interesante hasta que la hacen interesante. Tú puedes tener la mejor canción del mundo, pero si tú no haces algo interesante para que esa persona por lo menos mueva el dedo para escucharla, tu canción va a seguir siendo anónima y va a seguir siendo nada.
No sean spam, no le escriban a la gente, no pongan en todos los grupos de Facebook, escucha mi canción, escucha mi mezcla, servicios de esto, servicios de... Ustedes ven como yo vendo mis cosas acá en YouTube, ustedes ven como yo a ustedes los invito a que se unan a mi Patreon, por ejemplo, para recibir clases, ya sea en grupales, ya sea masterclasses, ya sean revisiones de mezcla, para que se descarguen muchas cosas, ¿sabes? Yo lo estoy hablando de manera natural, pero después que yo les doy conocimientos a ustedes, es que yo les digo, bueno, esta es mi plataforma donde yo puedo hacer un poco de remuneración sobre todo este conocimiento que yo les estoy dando a ustedes de manera gratuita acá en YouTube. Es una sinergia, ¿verdad? Todo tiene que ser recíproco. Entonces, pero no siempre esperes de las personas que tengan la respuesta que tú quieres si tú a ellos no le das nada. Darle música a la gente ahorita no es como antes. Ahorita música a la gente no es nada, eso no lo ven como es arte, pero la gente no lo ve como arte, la gente simplemente va a darle clic a lo que le llame la atención. Ahora, les digo, si ustedes quieren ver algo más tipo, no sé, más técnico o algo más de mezcla, saber mezclar antes de lanzarse este viaje de invertir aquí, hacer esto y esto, si todavía no están seguros con su mezcla, yo les recomiendo que chequen este playlist que está acá, que es donde están casi todos mis videos de consejos de mezcla para que ustedes aprendan. Así que te recomiendo que cheques este playlist porque es muy bueno, ¿ok? Así que bueno, espero que hayan disfrutado este video y nos vemos en la próxima. Bye.